Televisa Tijuana siempre ha buscado promover los mejores lugares o con las mejores imágenes que ofrece lo que es el municipio de Tijuana, la ciudad, los lugares concurridos, tanto los más populares como los que a veces la ciudadanía no conoce, y siempre busca retratarlos en sus reportajes especiales, tanto en noticieros como en los programas especiales y en los programas de revista con los que contamos. El Centro Meteorológico Notivisa ha sido una ventana y una plataforma para promover la buena imagen de la ciudad, porque tenemos una gran diversidad climatológica que enriquece nuestra región y que hace a un sector, a Baja California, como uno de los sectores turísticos más importantes y representativos a nivel nacional e internacional. La diversidad climatológica que tenemos va desde el clima mediterráneo a desértico, y la impactante costa del Pacífico que borda las costas de la región, hasta los seductores paisajes, hacen de Tijuana y de Baja California uno de los destinos más importantes, generando el desarrollo e impulsando también la actividad económica de manera positiva, influyendo en el clima, en las personas. Son los que salen a la calle, que es el camarógrafo y el reportero, que logran captar cada parte sensible de esta ciudad o de este estado. Puede ser ya sea un niño jugando fútbol, o puede ser el empresario que está recibiendo un premio, o puede ser el ama de casa que está haciendo de comer a sus hijos. Pero ¿cómo le transmites tú a tu televidente esa parte sensible de las personas? ¿Qué es lo que hace distintivo a esta ciudad? No solo la riqueza y la biodiversidad, sino la riqueza que te da cada persona que vive en esta región. El que uno maneje una buena imagen de nuestra ciudad desde nuestros propios comentarios, desde nuestras vivencias y cómo platicamos acerca de ella, creo que es la parte inicial en donde podemos avanzar para que la promoción sobre Tijuana sea buena, sea positiva y nos funcione a todos los que vivimos en ella.